Que vamos a liar este fin de semana aquí para el Gran Premio de España en esta caravana. Por cierto, y antes de irme al karting, que hoy tengo evento de karting súper chulo con Marc Gené y Noemí de Miguel, os quería enseñar mi autocaravana. Primera experiencia que voy a tener en un fin de semana de Gran Premio en autocaravana. Súper funcional. Comedor, aquí está la cocina, mira qué limpita la tengo. Neverita. Casi llena. Y mi almacén. Que no falte el agua en la vida, aunque sea para las rodillas. Ducha. Ojo, cuidado. Ducha. Armarios. Hay de todo. Esto es una cama. Fíjate, esto baja algo así y se convierte en una cama. Aquí veis, ole. Se pone así de fácil. Tiene también su lavabo. Inmaculado. Su cama, perfectamente hecha. Podéis ver que me he levantado por la mañana y me paso mi tiempo haciendo la cama, ¿eh? No, no os creáis que soy aquí un tío que se levanta, que no se peina, no se ducha, no hace la cama. Hay valores. Llego tarde para el karting. Vamos al karting. A ganar, ¿eh? De amigos nada. ¡Gas! Hola Mar, ¿qué tal? No hemos arrancado y ya tenemos las hostilidades, ¿eh? ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, no hay mejor lugar en el que estar hoy, no hay mejor maestro que tú para poder aprender, en mi caso. No, en el mío también. Sí. También. Sí. El pedal de la izquierda es el freno, ¿eh? Gracias por la apreciación. Está en rojo, ¿vale? En el chat, vale. Para que sea el de frenar. No valen excusas luego, que si me he equivocado empujar, de pedal. No cuidado, empujar. Se aprende mucho, ¿no? En el karting y todo esto. En el cuerpo a cuerpo, y aquí también podríamos decir pues que quizás Verstappen, por ejemplo, se nota que viene de la escuela del karting muy reciente, porque en el karting hay mucha lucha. Tú a lo mejor no te acuerdas, pero un día haciendo equipo yo y Marc, ganamos, ¿sí? Alonso, ¿ah, Raikkonen... ¿Sí? ¿En serio? En Alemania, sí, en Alemania. Tú eres, es que ahora lo acabo de decir, es bueno, ¿eh? El car estaba trucado. Los mecánicos se meten muchas horas a esto del car. Hay que rodar motores. Bueno, pues vamos a rodar motores. Va, venga. Vale. Se ha adelantado la salida. ¡Qué pasa! ¡Está haciendo de la suya! ¡Me ha cerrado! ¡Charlie Whiting, ¿dónde estás? ¡Charlie Whiting! Cierra, 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 cierra. Muy bien, Noemí. ¿Dónde están las banderas azules? Ya le siento, ya le siento. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Le voy a dar el interior. Ahí, ahí, ahí. Se la ha ido, se la ha ido, se la ha ido. Vamos a jugar un poco con Alberto. Me está empujando de verdad, cabrón. Se me está yendo, cabrón. Ah, voy a aprovechar, a ver si, aprovechando el tapón de Noemí, le meto un interior aquí, a la entrada recta.
¡Ahí! ¡Oh! ¡Qué interior! ¿Cómo le he dado? ¿Cómo le he dado? ¿Cómo le he dado? ¡Saca la caca! ¡Saca la caca! ¡Toma la caca! ¡Saca! ¡Toma! 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 ¿Cómo era? ¡Saca la caca! ¡Taca! ¡Caraca! ¡Taca! ¡Taca! ¡Toca! Yeah, good job, boys. Very good. Awesome car today. Grazie, grazie, ragazzi, grazie. Lo que tengo claro, después de todo esto... Estás en el número uno, ¿eh? No, es que cuanto mejor sean tus jugadores, mejor es el equipo y yo me siento muy orgullosa de vosotros. Y nosotros de ti, ¿eh? Porque lo ha hecho bien, ¿eh, Marc? Ha empezado lenta. Luego ha sido mucho más rápido, ha sido cuando luego Albert te ha adelantado, luego me he picado con él. Es eso, está bien. Y es un ingeniero, ingeniero y mecánico. Mecánico. Ah, mecánico. Son los que meten horas. Mecánico piloto frustrado. Ahí está, ahí porque, está. Porque ibas súper rápido. Sí, o sea, sí. Cuando nos hemos otra vez reagrupado detrás tuyo, que yo iba un poco... caballeroso, no quería darte ningún golpe. No. Llega al ver. Súper finito. Y bueno, súper finito y seguro, además. Y todo el mundo te conoce. ¿De qué? Que no te hace falta que te pongas más la máscara. Porque has frenado demasiado pronto. Yo. He frenado pronto. Había 100. Pero yo he cubierto el hueco. Está al 50, 100, 150 de frenada y está al 9000. Marc, yo me lo he pasado muy bien. Yo también. Tendremos que repetir. Sí, ¿no? Seguro. Seguro que sí. Yo verás, voy a entrenar y te vas a llevar. Voy a estar con el simulador, seguro. Va a estar con el simulador en casa. Me voy a poner uno, ¿sí? ¿Qué te parece el embutido de Olot? Absolutamente espectacular. ¿Qué es eso? Pero si no lo has probado aún. ¿Cuál? ¿Cuál es? Este es fuet, llonganissa. Ah, ok. Mira, llonganissa. Este es fuet. Este es el fuet d'Olot. Voy a probar ahora. Mira, de Cala Eugeni, de Sant Joan les Fonts, es buenísimo, ¿no? Mm. Oh, qué rico. Un poco de cervecita. ¿Y esto? Esto se llama bull. ¿Pero qué es? Es cerdo, carne de cerdo. Ah, cerdo. Pero es una mezcla de cerdo adentro y esto es el piel del cerdo. Budells. Qué rico. ¿Y qué mejor que vivir un gran premio dentro de un campsite o un camping, ¿no? Camping. Maestro asador argentino. Acá vamos Ulises. A probar a los catalanes lo que es un asador argentino, 100%. Faltan algunas cositas, pero va a quedar... Sabe de cocinar... De rechupete. Y de comer. Ya Ulises. Joder. Joder, tío. Y aquí tenéis el ala delantera del McLaren. Mira, Ulises. El ala delantera del pollo, tío. Mira, hostia. Seguro que tengo muy mala cara. Y ayer fue un día difícil, porque es el último siempre. Dios, qué cara. Pero bueno, oye. Se ha terminado. ¿Dónde está la gente? Se ha ido todo el mundo. Ya vuelvo a llegar tarde, seguro. Aquí me han dejado.